bienvenidos. Qué bueno que estén conectados con la televisión pública y con Resonantes, el espacio de la cultura, la música, el entretenimiento y, por supuesto, los festivales, porque esta semana estamos celebrando lo que acabó de acontecer el fin de semana pasado, el Festival Estéreo Picnic, un espacio en el que, si bien hubo un lugar para celebrar la música, también pues trajo una montaña rusa literal de emociones que comenzó con una noticia muy dolorosa de la que vamos a hablar en unos minutos, pero yo no estoy sola en este programa, yo siempre estoy muy bien acompañada por mi amigo y compañero Camilo Ramírez. Cami, ¿cómo estás? Creo que tenemos todavía la voz afectada luego de 3 días de festival. Hace rato no me pasaba que estaba 3 días en un festival, entonces todavía estoy cansada. Bájele 2 puntos a esa moto el día de hoy, que sí la noto todavía cansada. ¿Y usted cómo hizo que estuvo en 2 festivales seguidos? Yo no habría podido. Es cierto, la vida, la juventud misma. Juventud divino tesoro. Sí, uno pasa por el picnic y se recupera hasta mayo, entonces hay que tenerle como paciencia a la recuperación, sobre todo a nuestra edad. Qué bueno acompañarlos a través de las pantallas de Canal 13. Arrancábamos, Cami, con un video justo de Alanis Morissette, el video de You Learn, en donde aparece Taylor Hawkins. Fue el momento en el que como que el mundo se enteró de quién era el tipo, cómo tocaba la batería, y en el video pues esa escena de la guerra de comida y Taylor poniéndole el pastelazo en la cara a Alanis Morissette es muy divertido. Algo que a hoy día sería diferente, pero era un video de los 90 que habla de otros temas, que toca otras temáticas. Y lo de Alanis Morissette con ese disco sí es fundamental para el rock alternativo y su historia. Sí, señor, y es que Taylor Hawkins tocaba en la banda de Alanis Morissette cuando en el 97 el señor Dave Grohl lo llamó y le dijo: oiga, yo tengo una banda que se llama Foo Fighters, estoy buscando baterista, y ese puesto lo terminó ocupando él hasta el pasado viernes, fecha en la que, pues, seguro como la gran mayoría de ustedes ya se enteró a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, pues falleció en la ciudad de Bogotá solo unas horas antes de su concierto en el Festival Estéreo Picnic en la ciudad de Bogotá. Una noticia pues que devastó a todos sus fans, a sus allegados, a su familia, y sobre todo pues causó muchísimo impacto porque era una persona supremamente vital y pues que en tarima de verdad era un derroche de energía impactante. Claro, el tipo subió a Montserrat y todo acá como de parche en el concierto pasaba, que, sí, que hay pasera, que hay una montaña donde hay una iglesia arriba, vamos a escalar, a subirla corriendo, y el man allá de cortos, media larga, hágale. Así es, así que, pues bueno, lamentamos profundamente la pérdida tan grande para el rock, para la música, para su familia, para sus amigos, que representa el fallecimiento de Taylor Hawkins, y pues nosotros, y ojalá ninguno de ustedes, pues somos nadie para juzgar el contexto en el que sucedió. Pues todo el tema de las adicciones es un tema supremamente complejo, es un tema de salud pública, es una enfermedad que debe tratarse como tal y no debe ser objeto de juzgamiento. Sí, ni de justificaciones, ninguno de los dos. Sí, por ningún lado, y además pues son las libertades personales de cada quien. Así es, lamentamos mucho esto sucedido y por eso recordamos hoy a través de este de TVT de videoclip en compañía de Alanis Morissette. Pero bueno, hablando del picnic, además de ese golpazo tan teso que nos cayó a todos en pleno picnic sin mucha señal de celular, como todo el mundo entendiendo un poco qué era lo que estaba sucediendo, pues alrededor de este festival también pasaron cosas maravillosas. Muchas agrupaciones nacionales e internacionales pisaron suelo colombiano, pisaron el suelo del campo de golf de Briseño, y nosotros tuvimos la oportunidad con el equipo de Resonantes de conversar con algunas bandas, y hoy vamos a ver precisamente esto, la recopilación de esas historias, de esas entrevistas y de esos personajes que nos cruzamos para saber un poco en qué están cada uno de ellos. Por ejemplo, Cami, vamos a arrancar por una tanda femenina importante. Sí, porque Briela Ojeda y la muchacha estuvieron hablando con nosotros. Entonces, no solo hagamos una cosa, Cami, no solo tengamos la conversación con ellas, sino también tengamos música de sus proyectos. Así es, porque si bien las queremos escuchar contándonos sus historias, queremos que ustedes se enamoren también de su música. Además de Briela Ojeda y de la muchacha, pues Briela tuvo un espacio importante el día viernes en el festival, pues también las ligas menores, banda que justamente era la que yo estaba viendo cuando me enteré de la noticia de Taylor Hawkins, llegó desde Argentina a presentarnos su
música. Ellos ya habían pisado la ciudad de Bogotá, el Bugalú, más específicamente un bar por allá en junio del 2019, y regresaron. Pues ellos nos hablaron un poquito acerca de la presencia femenina en el rock. Ellos son una banda 90% femenina, su guitarrista es hombre, exacto, el resto son chicas. Y bueno, nos van a contar un poco de esa historia, y de paso vamos a ver su más reciente canción titulada La Nieve. Así que aquí está una tanda femenina colombiana y argentina. Esto es Resonantes. Hay que empezar a pensar un poco en dónde y qué es lo que encierra el término cantautor, porque de ser así nos vamos a limitar a un jurgo. Cantautor es quien compone sus canciones, entonces hay gente que no las compone y eso es otra cosa, ¿sabes? Que ahí una, por ser cantautora, lo va a hacer con guitarra y voz nomás, pues es muy limitado. Siento que la música está abriendo muchas vainas como para que ni una sepa en qué género encerrarlo, y por ende ni una deba encerrarse en el término de cantautora. Que yo quiero ir con banda, que quiero expandir y que quiera tejer, pues bacanísimo. Y creo que la facilidad del cantautor o de la cantautora ahora es tejer, hacer lo que se le haga en soledad, pero no en soledad como en solitud, sino en independencia y poder tejer con los demás alrededor. O sea, hay tanto por hacer, y creo que chimba un poco como desmenuzar la palabra cantautor para ver a dónde nos limitamos, ¿no? Sabiendo que la música es tan eterna y tan infinita. Entonces, estamos llenos de muchas posibilidades si gente está componiendo sus propias canciones. ¡Qué chimba! Eso me parece un logro bacanísimo, moverse con sus propias composiciones y no moverse en el mundo de la música con otras vainas que no necesariamente sea la música. Yo creo que el panorama es bastante efervescente. Siento que hay muchas ganas, hay muchas intenciones, y que no solo están en el centro de Colombia, que es Bogotá, Medellín o Cali, sino en la periferia. Y siento que eso se está notando, y yo creo que nos falta un poquito de enlace, ¿cierto? Nos falta un poquito de movimiento, un poquito de censo como entre nosotras, entre nosotros, entre nosotres, en cuanto a la cantautoría, que es como un espacio bien bonito donde cada quien también puede hacer lo que quiera, ¿sí? No hay una fórmula como en la que se pueda componer o en la que se pueda estar en el escenario y demás. Yo creo que está bastante efervescente. Nosotras consideramos que siempre hubo mujeres en el rock, o sea, no es que este es un momento en particular donde de repente florecieron las mujeres. Siempre estuvimos ahí, nosotras tocamos hace 10 años ya, así que creo que no es que si este es nuestro momento, no sé qué hicimos los últimos 10 años, pero sí creemos que, bueno, hay más como estamos más visibilizadas, eso lo festejamos siempre, porque en realidad lo que veníamos viviendo antes era injusto, porque siempre estábamos ahí. Pero también nos da orgullo ser representar a las mujeres en el rock y a las futuras generaciones de músicas, que esperamos que sean infinitas. Pues yo siento que he tenido una conexión grande con la moda recientemente, y siento que es un vehículo expresivo también. Siento que los músicos clásicos somos expertos en ser músicos de época. Todo lo que uno hace es aprender a tocar música que ya no se toca, de cierta manera. Y pues dije, como bueno, eso se aplica al siglo XVII, al siglo XVIII, al siglo XIX, pero también se aplica a las décadas pasadas, a los 70, a los 80, a los 90. Entonces yo he encontrado un gran gusto en lo arcaico. Soy tal vez muy
vintage en el sentido que valoro la música hecha y real. Un poquito soy enemigo de las secuencias de los computadores a la hora de hacer música. En mi música, pues no critico a los demás artistas, pues. Y siento que lo que más, como que la moda se apoya de eso. Como yo quiero evocar un poquito el pasado, tal vez no tan lejano, pero sí el pasado. Como no me gusta el presente, sin duda. Que uno cree que hacer música es pura farra y pura creación y toquemos y marihuana. Y no, hacer música es sentarse en el piano el 1% del tiempo y el resto del tiempo hacer pendejadas. O sea, redes sociales, mandar la cédula, que cuadrar ensayos, coordinar. O sea, termina siendo un trabajo casi burocrático. Igual el 1% de arte es lo que hace que todo valga, pero me raya hasta el fondo del alma que sea tantas cosas que no son música, básicamente. Seguimos en Resonantes de Canal 13. Acabamos de ver a Duplat con párpados cerrados y una buena conversación con él, Cami, acerca de cómo arranca la vuelta del mamá. Yo quiero como un pianito como para... que me llama la atención. Me gusta la música. Como la música, como el cuento. También tuvimos a Duplat por ahí en el Estéreo Picnic. Nos lo encontramos, hablamos con él y por qué no traer esos contenidos a través de las pantallas de Canal 13 y a nuestros Resonantes de hoy, donde estamos hablando de todo este cuento. Bueno, y lo que vamos a ver a continuación, Cami, es una banda del underground californiano. Desde Los Ángeles llegaron hasta Bogotá una agrupación, o los chicos de la agrupación Dear Boy, con quienes conversamos un poco acerca de lo que significa ser indie. Nosotros, o al menos nuestra generación, creció con el concepto de indie muy atado a un sonido. Al sonido, muy claro. Atado a esa corriente musical que arrastró The Strokes, que arrastró Kasabian, que arrastró Arctic Monkeys, que arrastró incluso el mismo Interpol, y pues en realidad el concepto de indie, si bien ellos eran indie porque, bueno, algunos fueron independientes, pues con Dear Boy digamos que quisimos profundizar un poco este concepto y sobre todo pues porque uno cree que por ser de Norteamérica o de Estados Unidos o de otro país, pues ser indie es más fácil y en realidad no. No. Les tocan unas dificultades y unos retos parecidos a los indies colombianos. Bueno, entonces ¿estamos? Estamos, vamos a ver a Dear Boy en Resonantes, Cami, y volvemos porque hay más entrevistas. People have described us as an indie rock band. To us, we are a blend of late 70s, early 80s post-punk and early 90s Britpop. But indie, for us, means the control of our sound and our message, and that's us. When you hear us, it's 100% us doing everything. And that's how I feel. We heard one Colombian band today called Piel, I'm gonna mispronounce the name, but it's Piel Camilo, and it's beautiful. And for us, being in your country and being around this enthusiastic and passionate music community, there's a lot that we wanna learn and there's a lot we wanna take with us back to America. So as soon as we have the opportunity, I do think the Colombian rhythms can work with the British sound that we make out of Los Angeles, California. Soy la mamá más orgullosa porque soy la mamá de Pablo. En tarima, todas las veces que yo tengo la oportunidad de ir a acompañarlo, lo acompañamos los tres, es decir, el papá, el hermano y yo. Siempre, siempre donde él está, estamos nosotros. Pero pienso que esto era
algo tan grande que ya se salía de las manos, y con mayor razón me puse así porque siento toda esa alegría de él, la siento en mis venas. Es un sueño, creo que incluso en el momento en el que recibí la noticia, me acuerdo que estaba grabando un videoclip, cuando me llama mi manager, y yo sé que cuando él me llama es porque o algo muy bueno pasó o algo malo pasó. Entonces contesto y me dice: Pablo, te acabaron de pasar la propuesta para que toques en el Festival Estéreo Picnic, y yo tiré todo, yo dije, no, ¿cómo así? Eso fue una alegría que no lo esperábamos, porque él siempre que venía aquí, él no ha faltado, desde que yo le di permiso de que viniera acá. Entonces, cuando él llegaba y pasaban todas estas cosas, él decía, algún día voy a estar yo allá parada. Desde algún día ya fue realidad, ya estuve ahí, ya viví toda esa experiencia tan maravillosa y me siento gratamente feliz. Ya no me pidió permiso, me dijo a los 18, me voy a ver lo que más me gusta en la vida, que es vibrar con la música. Pienso tal vez en 2+, y creo que en eso se basa como la autenticidad, creo yo, en mi proyecto, y es que no hay artistas tan pop en el país, y lo mío se junta como el pop y la electrónica, y siento que eso es algo nuevo aquí, y que bueno, ahora hay que sacarle jugo. Y creo que también el pertenecer a la comunidad LGBT y que también estar en estos escenarios es una oportunidad muy grande, y que tampoco hay muchas imágenes de artistas nacionales que pertenezcan a la comunidad, y creo que estas dos cosas se combinan y creo que me pudieron haber ayudado a estar acá, y genial. A mí no me causó ningún impacto cuando él me dijo, mami, esto y esto. Yo lo amé más desde ese momento, lo apoyo en todo y cuenta con papá, mamá y hermano siempre, porque eso no lo hace distinto a los demás. De las cosas muy chéveres que vimos y tuvimos este fin de semana en el Festival Estéreo Picnic fue la presentación de Pablo. Pablo, sí señor, desde la ciudad de Medellín nos presentó su proyecto, y por eso estábamos viendo un fragmento de esa conversación que pudimos tener con este artista, que además es muy chévere cómo muchos van como desbloqueando ese logro de estar en el Estéreo Picnic, si bien pues a la gran mayoría de artistas colombianos les tocan las primeras horas de las tres jornadas, pues algunos, por ejemplo, bandas como Diamante Eléctrico, otras bandas, digamos que tienen un recorrido, un camino más grande, pues se van colando en otros espacios, claro, un poco más privilegiados. Ojalá muchos de estos artistas colombianos que vimos en esta edición los volvamos a ver muy pronto en unos horarios fantásticos para que cada vez más personas pues puedan verlos. Sin embargo, además de Pablo Camil, lo que vamos a ver a continuación son un par de conversaciones muy interesantes, porque nos llevan lejos de las sonoridades tradicionales de, pues, con las que uno relaciona el picnic, por ejemplo. Sí, el picnic es muy indie, muy electrónico, muy rock and roll. Bueno, aunque este año tuvo una cuota de pop importante con Doja Cat, pero tuvo punk, tuvo hardcore, tuvo rap. Sin embargo, desde hace algunos años han tenido proyectos como el grupo Niche, como grupos tradicionales del Pacífico y del Caribe, que abren un poco y expanden ese universo musical de un festival tan grande como este. Pues este año, por ejemplo, tuvimos a los Gaiteros de San Jacinto y tuvimos proyectos como Bejuco. Bejuco, que para nosotros es tan importante. Aquí, obviamente, Bejuco, un proyecto muy importante de discos Pacífico, de la exploración musical que se hace en tu Tumaco y en toda la región del Pacífico colombiano. Por eso teníamos que encontrarlos sí o sí para hablar con ellos y que nos cuenten su experiencia en el Festival Estéreo Picnic. Cami, ¿sabe qué va a ser lo más bonito de esta clase de exploraciones dentro del festival? Empezar a verlos año tras año, cuando los vuelvan a invitar, póngale 3 años. No, vamos a tener a Bejuco un poquito más tarde en una tarima más grande. Y así poquito a poquito hasta que lleguen a la principal en horas de la noche. ¿Por qué no hacer los headliners del Estéreo Picnic? Bueno, y unos que estuvieron en la noche, Cami, prendieron la fiesta. Vallenatera. Al igual que en 2019 lo hizo el grupo Niche, fue el binomio de oro de América. De América. Sí, señor. Sí. El binomio de oro de América estuvo allí. Yo debo confesar que no llegué, era un poco tarde. Yo sé. Porque yo ya estaba un poco cansada.
pero las personas que estaban conmigo fueron y dijeron que fue un gran concierto y pues para nosotros fue muy emocionante ver al binomio con chamarra. Se lo resumo de esta forma, el binomio es el Pink Floyd colombiano. Esos echaron un osito dormilón, pero solo de caja, solo de acordeón, solo de ta, 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 y hasta solo de voces. Esas canciones duraban 15 minutos, uno era como, uy, ya no puedo bailar tanto, a mí ya Extended no me da la rodilla play para tanto. De sí, sí, sí. Osito dormilón, sí, pues sí. Vamos a ver estas conversaciones con, vea, nos vamos para dos lugares súper disímiles, pero al final con un corazón muy colombiano. Vamos a ver la conversación con Bejuco y luego con el Binomio de Oro de América, porque el Picnic también suena a Colombia. Sí, claro, antes de subir al escenario nos tomamos un curadito para calentar la garganta y recargarnos de sabor. Nosotros a través de esta canción queremos transmitir que el curado se usa para muchas cosas, como el sobijo, para las festividades, que es algo muy especial para nosotros porque es lo que nos caracteriza en nuestro Pacífico. Como anécdota tenemos que a veces por la emoción se nos olvida algún pequeño detalle, pero se logra resolver al final. Muchas veces alguna de las entradas, pero es algo tan pequeño que no se nota. Con la M María. Bueno, particularmente yo, por un lado siento que me hicieron un homenaje porque reconocieron mi carrera artística en un evento que no es normal que esté un vallenato y que nos hayan invitado a nosotros, me tenía con una expectativa tremenda, al punto que anoche no dormí pensando que cómo me iba a ir hoy. Y esta noche creo que no voy a dormir de lo bien que me fue. La responsabilidad era muy grande, me sentía súper ansioso, súper nervioso antes del escenario, pero al subirnos al escenario y ver el cariño que nos tenía la gente, ver que estaba repleta la tarima en la que nosotros estábamos actuando, me llenó de mucha emoción. El día de hoy, el Binomio de Oro nuevamente, en una nueva etapa del Binomio de Oro, se hace historia como primera agrupación vallenata del Estéreo Picnic y ser nosotros parte de esta historia, pues me llena de mucho orgullo, de mucha alegría. Le contaba yo a mi familia que yo viví 11 años aquí en Bogotá, entonces hoy cuando me mandaron una imagen, mis compañeros de universidad que estudié acá, que era del Binomio de Oro, donde estaban mi primo, mi tío y yo, al lado de J Balvin, de Eladio Carrión, de todo eso. Entonces es una experiencia muy increíble, muy importante para mí, y definitivamente que ser la primera agrupación en el Estéreo Picnic para nosotros es demasiado gratificante y nos llena de mucho orgullo. Yo siempre estoy, digamos, combinando la energía de ellos y tratando de direccionarla por donde debe ser, con mi experiencia, y también dándoles instrucciones como persona social para que se manejen bien como seres humanos, y siempre buscamos canciones que no sean agresivas, que tengan sentimiento y todo, pero que a la hora la verdad sean mensajes positivos y que tengan que ver mucho con nuestra idiosincrasia. En absoluto, no me arrepiento de nada porque todo lo que he hecho ha sido acogido por la gente en forma positiva. Y qué bonito es a veces ser profeta en su tierra.
algo que nos hayamos arrepentido como banda en estos años, seguramente muchas cosas. Nada significante, así que me acuerde que valga la pena, ni divertido, alguna tontería que hemos hecho. Tengo un recuerdo de cuando nos invitaron por primera vez, fue increíble, nos puso muy contentos. Pero ahora, bueno, en esta nueva invitación, está alejada en el tiempo, porque fue en 2019, ¿no?, la invitación. No me acuerdo nada de 2019, creo que fue otra vida. Pero nada, contentos de que el día que se confirmó que en este 2022 se iba a poder llevar a cabo la edición, que no se pudo hacer, y felices de estar acá y poder concretar ese reencuentro. La tarima donde más me sentí feliz, no sé, muchos lugares. Tengo un recuerdo muy bueno de cuando tocamos por primera vez en el Primavera Sound. ¿Puedo hablar de otro festival? Todavía no sé, no se van a enojar. Es lejos. En el 2010, era una tarde ahí de verano, de primavera, frente al Mediterráneo. Estaba medio desconcentrado, pero estaba muy contento. No sé, me puse a mirar el paisaje, la gente. Me desconcentré del show, de la música. Pero la pasé muy bien, tengo un recuerdo de eso. Y después muchos lugares, donde tratan con cariño siempre. Lo guardo en mi corazón. Una de esas bandas que tienen una gran fanaticada en Colombia, El Mato, un policía motorizado desde Argentina, también estuvo en el Festival Estéreo Picnic, retoma también sus presentaciones en tarimas y por qué no hacerlo en Colombia, donde son tan valorados. Así es, han venido a Medellín, a Cali, a Bogotá muchas veces. De hecho, el lunes pasado también repitieron, hicieron un show íntimo en un bar de Bogotá para sus fanáticos más acérrimos. Y bueno, pues una conversación fue lo que tuvimos con el señor Santiago Motorizado, quien, como sabemos, no es muy dado pues como a los medios de comunicación. Realmente su discurso está siempre como a través de las canciones, pero pues bueno, tuvimos la oportunidad de ver además una de esas canciones que hizo parte de la banda sonora de Ocupas, una serie icónica de culto de la televisión argentina, que el año pasado tuvo un renacimiento, que volvió a salir a la luz con canciones, por supuesto, lideradas por esta agrupación argentina de lo-fi. Y bueno, pues ellos fueron los encargados casi de cerrar el día domingo en el Festival Estéreo Picnic, de casi 12:45, 1 de la mañana, hasta la 1:30 ya, como casi el cierre, acompañado además con dos tarimas que están en una totacera electrónica importante. ¿Totacera? Sí, señor. Okay. ¿Qué es una totacera? Cuando estalla la música intensamente, el beat profundo, intenso. No, créame que yo se la entendí, pero seguramente en distintas regiones fue como, ¿de qué está hablando esta niña? Por Dios, ¿de qué están hablando allá? Bueno, Cami, y no vamos a cerrar con el himno de Chilango, nuestro director del programa. ¿No? No lo tome así, no. La canción se llama La Raspa Fiestas. Sí. Pero no es porque sea chilango. No. Ok. Es porque vamos a tener una conversación también con los Cotopla Boys, que estuvieron en el Festival Estéreo Picnic y nos estuvieron contando algunas cosas para nuestro programa. Con esto despedimos nuestros resonantes del día de hoy. Cami, ojalá se recupere del picnic y pueda dormir. ¿Tiene ojitos de cansada todavía? Sí, la verdad, hay un poco de cansancio, pero esperamos que ustedes también cuéntenos a través de las redes sociales cuál fue su banda o su proyecto, su show favorito. Así rápidamente, Cami, show favorito del picnic. Vos. Listo. El mío fue Zetangana. Así que ustedes también nos pueden contar a través de @canal13co, numeral resonantes, cuál es ese show que querían ver si no fueron, o que leyeron por ahí que estuvo muy bueno, o si asistieron al festival, cuál fue su favorito. Quédense con los Cotopla Boys, nosotros nos vamos caminando. Sí, listo, ya fue. Ojalá puedan venir algún día, si ustedes están en alguna región y quieren venir a pillar buena música en el Estéreo Picnic, lo esperamos. Chao. Uy, bueno, esa es una buena pregunta, casi nunca nos dicen eso. Básicamente. Sí, a mí me gusta mucho el rosaís. Y sí, lo uso en todo, pinté mi batería de rosado, siempre me ha gustado mucho el rosado y es como, sí, fue, escoge tu color favorito y bienvenido. También viendo la paleta, cuando empezamos era pues amarillo, rosado y azul.
Y pues después, como que rotando los integrantes, pensamos como, bueno, nos falta el rojo. Nunca hubo conflictos de colores, afortunadamente. Sí, todo bien. Pues son vestuarios complicados, hace mucho calor, entonces en estar en el escenario dándola toda con este traje aquí, eso podría ser difícil, pero al mismo tiempo el traje como que nos empodera, o sea, cuando nosotros nos ponemos el traje literalmente nos transformamos en superhéroes de la cumbia, entonces a pesar de que puede ser incómodo a veces, igual vale la pena hacerlo.